También tenemos aquí al lado mío una belleza de mujer y también, por sobre todo, una gran persona. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la presentación. La verdad que me gusta más lo de persona. Me encanta. Sí, se me fue para abajo porque lo tiré. Agradecida por este espacio, muchísimas gracias, porque sé que llegan a todo el mundo a través de este espacio, así que muchísimas gracias por el cariño que siempre me brindan. Y bueno, saben que son de los medios amigos. Bueno, comentanos un poquito, porque estás siendo justamente locutora en ese escenario grande. ¿Cómo se siente estar presentando a estos grandes artistas? Es inexplicable. Para mí fue la primera vez el año pasado en la edición de Plata. Pensé que iba a ser la única. Este año, cuando me volvieron a llamar, me encantó, me sentí muy, muy halagada. Sobre todo porque yo durante todo el año tengo mucho contacto con ellos. Es cierto que presentar a algunos me emociona más. Recién me tocó presentarlo a Secundino Martínez, por ejemplo, que con 81 años subió por primera vez como solista a este escenario. Se me pone la piel de gallina porque es gente a la que uno quiere mucho, sabe que son personas que hacen mucho por nuestra música, y tener la posibilidad de nombrarlos para el mundo, porque no solo es para nosotros, es grandioso. Pero qué lindo realmente. Qué experiencia, por sobre todas las cosas, ¿no? Mira, como periodista, porque convengamos que yo tengo que ser sincera, yo no soy locutora. Soy periodista, me preparé para eso. Dios me dio la suerte de tener una voz que me ayuda. Y evidentemente haré algo bien las cosas, porque hace 2 años que vengo trabajando también como en la locución. Y es lo que me gusta mucho, es una experiencia muy linda. Subir a ese escenario, te digo, tiene una magia increíble. Es una cuestión que no se puede manejar a veces. Este año, gracias a Dios, todavía no me tomé ni un Rivotril. Todavía estoy lúcida, no tomé nada. No me tomé nada, agua. Estoy tomando agua, pero lo estoy disfrutando. Es tan, tan lindo. Así que la verdad es que me siento una privilegiada de la vida. Qué experiencia, Laura, qué experiencia realmente. Bueno, aparte de eso, quiero comentarles también que somos grandes amigas, ¿cierto? Grandes amigas, y bueno, ¿quién dice que no? Porque justamente hay un pequeño proyecto entre las dos, así que vamos a ver si eso resulta. Y debería, ya ahora que resulte, ¿no? A ver, hay una frase que dice que por ahí no se debe trabajar ni con amigos ni con parientes. Uh-huh. Y yo creo que no, que todo lo contrario. Uno debe trabajar con los amigos y con los parientes, porque eso fortalece la unión. Y aparte, cuentas claras conservan la amistad, así que vamos a ver si este año lo podemos concretar. Pero cómo no, y bueno, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes, como mucho siempre. Mucho éxito, y bueno, y que esto siga adelante así, con ese esfuerzo, que siga siendo esa gran persona que sos. Muchísimas gracias, y gracias al medio por esta oportunidad, y gracias a ustedes por estar siempre difundiendo y siendo tan fuertes y tan sólidos con nuestra música. Muchas gracias a ustedes.